¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Desde que empezó a bosquejar la Universidad Michoacana, el doctor Ignacio Chávez, a cargo de ella, en conjunto con un grupo de jóvenes michoacanos que estudiaban en la capital mexicana, intervinieron cerca de Pascual Ortiz Rubio con el fin de sugerir, orientar y en cierta forma presionar para que la institución se fundara. Por tanto, la institución Nicolaita era también su obra del doctor Chávez, la cual inició con escasos recursos, pero con voluntad de decisión y sobre tal, emprendió reformas académicas fundamentales, revisó planes y programas, nombró nuevos maestros, alentó vocaciones juveniles y exhortó a los estudiantes a una inconformidad fecunda. Ignacio Chávez se comprometió con Mújica a servir a la universidad por espacio de un año. Y quiso aprovechar hasta el último minuto de aquel plazo para elevar el nivel de estudios. Esto es todo por el momento, nos despedimos, hasta la próxima.